precisa fazer essa halakha e transmitir-lo a pessoas que têm que ver. Porque depois é muito difícil parar de ser mal. Que há parejas que têm casado. Ahorita, ¿qué pasa? Después, medio año o un año, hay un aborto. El bebé, cuando es el bebé sostenido, es el bebé ahí cuántos días tiene este bebé. Entonces, necesita saber, antes de tener el problema, el año que viene. Pues, ¿qué pasa? Después, esta mujer va a saber otra vez. Y nació varón. Y no puede saber si este niño puede hacer pillona B o no puede hacer pillona B. Yo voy a explicar justo ahorita qué necesita saber en la primera vuelta. Necesita saber cuántos días. Si es menos de 40 días, ¿qué quiere decir? ¿Qué está escrito en otro servidor? ¿Sí? De ahí bajar 12 días. Si hay más de 40, tenemos problemas. Si hay menos de 40, no hay ningún problema. ¿Qué quiere decir? Un bebé de menos de 40 no considera aborto para nosotros. Entonces, aborto, no es aborto de halajá. No tiene que ver, no hay ningún problema. Pero si este bebé tiene más de 40 días, ahí, si nadie no sabe qué pasó, eso abortó, no se sabe qué es, qué abortó, qué no abortó, la halajá no puede hacer pidión a ver. Sin halajá, sin pidión a ver. Nada. Se entendió bien, pero si ellos vieron ese, qué pasó, después de 40 días, necesita conocer qué pasa, de ahí hay veces, el rabino va a preguntar así, hay veces va a decir, ese es aborto, de no, el otro niño no es, no hay pillón de él, o va a decir, puede hacer pillón de él. Casas más de 40 días verdaderos, porque lo dijo menos 12, porque la cuenta de los Estados Unidos es otra cuenta. Entonces, así, si una persona verde está más de 52 días en otro sonido, pregunta jajam, porque ahí está el problema. Menos, no hay problema. Al más, entonces, en este caso, Jajá va a decir, ver así, cosas, y con este, él va a tomar la decisión para saber que año que viene, cuando él va a tener un balón, si es pidión a ver o no hay pidión a ver. Si no sabe, la halajá no hay pidión a ver. Más de 40 días, si no sabe qué es, entonces no hay pidión a ver. Pero, ¿cuándo haría el ultrasonido esa señora? ¿Ella no sabe que va a abortar? A veces sí. No. Eso vio, hay muchas personas que se van a para ver otro sonido, y cuando está recién embarazada. Ahí está escrito cuántos días tiene. Vamos a poner que ahí decía 38, sí. Menos 12, lo que sea, y después aborta, después de 10 días, hacen la cuenta. Entonces, 38 plus 10 días, tenemos. Por eso, pero si no sabe, entonces no sabe cuánto si, tenía. Si no sabe. El jajam, usted diga los detalles, él va a decir cuántos tiene, más exacto de otros amigos.